Noticia de Estados Unidos de América. Hunter Biden se declara culpable. ¿Qué significa para su padre y el país? Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, se declaró culpable de dos cargos menores de evasión fiscal y aceptó un acuerdo de desviación previo al juicio por un cargo de posesión ilegal de un arma de fuego. Estos cargos son el resultado de una larga investigación federal sobre sus asuntos fiscales, que ha sido objeto de controversia política y escrutinio público. ¿Qué implica este acuerdo de culpabilidad para Hunter Biden y su padre? ¿Qué impacto tendrá en la credibilidad y la agenda del presidente? ¿Qué revela sobre el estado de la justicia y la ética en Estados Unidos? En primer lugar, es probable que el acuerdo de culpabilidad mantenga a Hunter Biden fuera de la cárcel, lo que podría ser un alivio para él y su familia. Sin embargo, también implica que reconoce su responsabilidad por infringir la ley y que tendrá que enfrentar las consecuencias legales y sociales de sus acciones. Según los informes amigos, Hunter Biden debe más de $200,000 en impuestos federales sobre la renta y podría enfrentar hasta 2 años de prisión por los cargos fiscales. Además, tendrá que someterse a un programa de desviación que podría incluir tratamiento para el abuso de sustancias, ya que admitió ser un usuario ilegal y adicto a una sustancia controlada. En segundo lugar, el acuerdo de culpabilidad podría afectar la imagen y la reputación del presidente Biden, que ha defendido a su hijo a pesar de las acusaciones de corrupción e influencia indebida. Algunos críticos han cuestionado la integridad y el juicio del presidente por no distanciarse más de los negocios turbios de su hijo, especialmente en relación con Ucrania y China. Otros han sugerido que la investigación federal y el enjuiciamiento fueron influenciados por la política y que Hunter Biden recibió un trato favorable debido a su conexión con el presidente. Estas afirmaciones han sido respaldadas por dos denunciantes del IRS que testificaron públicamente que la investigación fue obstaculizada y manipulada por motivos políticos. En tercer lugar, el acuerdo de culpabilidad plantea cuestiones sobre el estado de la justicia y la ética en Estados Unidos. ¿Cómo se puede garantizar que las personas poderosas e influyentes rindan cuentas por sus acciones ante la ley? ¿Cómo se puede evitar que la política interfiera con el proceso judicial? ¿Cómo se puede restaurar la confianza pública en las instituciones democráticas y los funcionarios electos? Estas son algunas de las preguntas que surgen a raíz del caso de Hunter Biden, que refleja los desafíos y las tensiones que enfrenta Estados Unidos en una época de polarización y división. En conclusión, el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden es un acontecimiento significativo que tiene implicaciones para él mismo, su padre y el país. Si bien podría evitar una sentencia severa, también reconoce su culpa y asume la responsabilidad por sus errores. Al mismo tiempo, podría dañar la credibilidad y la agenda del presidente Biden, que ha apoyado a su hijo a pesar de las controversias. Finalmente, podría generar un debate sobre el papel de la justicia y la ética en Estados Unidos, donde las personas poderosas e influyentes a menudo parecen estar por encima de la ley. Mis patriotas, y tú dime, ¿qué opinas?